No biológico. El libro Sana en el amor, el reto de las nueve puertas. Una nueva propuesta para reconocer tu merecimiento hacia el amor. Puedes trabajarlo por medio de los rituales. Es una parte en la que Tere Bermea nos habla de su formación como coach, cómo sanar en el amor. Y yo les hablo en mi formación como bruja y chamana, cómo sanar cada una de nuestras emociones negativas que me están alejando del verdadero amor. Esta noche de la presentación a las 7:30 en Camina a Ti, Concepción Beistegui 312B, haremos uno de los rituales del libro y allá te veo. Por lo pronto, en el programa de hoy vamos a hablar de el campo del sol, una herramienta maravillosa para conocer mi vida pasada y reconocer cómo está influyendo en esta y aquello que necesitamos sanar y que como misión elegimos antes de encarnar en este plano. Bienvenidos. Bienvenida Raquel, muchas Hola. gracias por haber aceptado. Y pues vamos a ver tu vida pasada. Este es el campo del sol, como les explicaba en la entrada del programa. Tiene como función reconocer cómo fue nuestra encarnación pasada y qué cosas trajimos del otro plano para resolver en este momento. Ajá. Lo que aparezca fuera del campo del sol, las runas, porque se lee por medio de las runas que aparezcan fuera del campo del sol representan aquello que trajiste para sanar en esta vida y lo que aparezca dentro, las vivencias. Si tú sientes que algo de lo que estoy diciendo al aire no quieres que los demás lo sepan, me dices hasta ahí, luego lo Muy bien, comentamos, ¿ok? sí, perfecto. Porque a veces salen cositas Sí, un poco fuertes. sí, sí. Va a aparecer lo que pasó en tu vida pasada, durante tu infancia, lo que pasó durante tu adolescencia, lo que pasó durante tu edad madura y en la última etapa de la vida, como primavera, verano, otoño e invierno. Muy bien. ¿Cómo fueron las relaciones? ¿Cómo fue tu familia? Y aquello que es necesario sanar. Muy bien. ¿Ok? Te pido que por favor pongas tus manitas así. Sí. Y voy a ponerte las runas en las manos. Las runas, como ya hemos platicado, su nombre significa misterio. Tienen que ser hechas en algún elemento natural, en este caso son de piel. Y la figura es muy grande para que sepamos bien de qué runas se trata. Muy bien, Raquel, deja caer aquí en medio las runas. Así enteras Así todas. enteras todas. Voy a sacar las que salieron fuera del tablero o las que cayeron boca abajo. Oh, fueron muchas, ¿no? No O no importa. importa, es Ajá, es lo que salga, lo ¿no? que salga. De hecho, veo que tienes que trabajar la energía femenina. Sí. Eso es muy importante. Es de las cosas que resaltan aquí. Sí. Muy bien. Bueno, aquí veo que traes grandes misiones. Una de ellas es trabajar la abundancia, el reconocimiento de una gran fuerza interior. De hecho, creo que tú vienes a trabajar la magia. Reconocido como bruja. Sí, Ajá. sí, De sí, hecho, sí. esa es una de tus misiones en esta vida. Y vienes a trabajar el amor, pero la autoestima, el amor hacia ti mismo. Es muy importante empezar por partes para ver cómo fue tu vida pasada y hacerte las recomendaciones de lo que debes trabajar. Ante todo, te recomendaría, si no lo has hecho, que te iniciaras sacerdotalmente como sacerdotisa espiritual. Es muy importante. También es muy importante que lo antes posible formes tu propio círculo de mujeres, si es que todavía no lo tienes. Una carpa roja sería muy recomendable para ti. Y hemos hablado en otros programas de lo que es una carpa roja, que es un lugar en el que las mujeres nos reunimos a platicar de nuestras cosas, de nuestros temas. Para ti sería muy importante que fundes tu propia carpa roja. Muy bien. Vamos a hablar un poco de tu infancia. En tu infancia veo muchísimos cambios. Una necesidad constante como niña que tenías de adaptarte a las nuevas cosas. Veo que tu mamá tuvo como varias parejas en esta vida pasada. Estamos hablando de su vida pasada, Okay. no de la actual.
tu mamá tuvo varias parejas y tú tuviste que adaptarte a las diferentes parejas que ella tenía, porque tu mamá te decía, ah, mira tu papá, entonces tú, ¿cómo? Si mi papá era el otro señor, ¿no? Entonces hubo que hacer varias adaptaciones de quién era, de y como que la figura paterna estaba un poco desdibujada, porque mamá constantemente te decía que tu papá era otra persona. Te hartaste de los cambios, muchísimos, muchísimos. Dijiste, no, yo necesito más estabilidad, y decidiste irte a vivir tú sola en la vida pasada. Entonces, en la adolescencia te fuiste a vivir a tu vida, a otro lado, te fuiste a vivir a tu propia casa, pero tuviste algunos descalabros, porque entonces tuviste pareja muy joven, empezaste a tener parejas muy joven, yo calculo 15, 16 años. Y pronto te volviste una mujer como descreída del amor, como que creías que el amor era sufrimiento, te daba miedo el compromiso, además muchísimo miedo el compromiso. Entonces tuviste, al igual que tu mamá, como varias parejas. Vamos bien hasta aquí, sí, si quieres que lo sigamos hablando. Sí, no hay problema. Tuviste varias parejas, sentías que alguna de esas parejas algún día iba a ser lo que buscabas, pero en realidad no, porque tú misma ponías los límites, te daba miedo. Tú mismo obstaculizabas el compromiso. De hecho, podría decirte que vienes cargando la herida de la traición a este plano. Lo que hay que sanar, trabajando el compromiso contigo misma. Hacer un compromiso. Y para eso te va a ayudar mucho el reconocimiento de tu poder para trabajar con otras mujeres. Como bruja, como chamana. Mujer de sabiduría, mujer de conocimiento. Llegando a la vida adulta, tú ya en un sentido de, ay, no vale la pena la vida. Tú, aunque eras muy joven todavía, calculo unos 20, 25 años, ya estabas así como muy, muy desencantada de lo que implicaba el amor, de lo que implicaba una pareja. Tenías muchísimo miedo también de repetir los patrones que había repetido tu mamá. Sin embargo, había por ahí una lealtad, lo que se conoce como lealtad, y seguías como repitiendo, porque no conocías en realidad otro modelo de vida. Tu vida acaba muy joven, digamos debes de haber tenido unos 45 años. No llegas al reconocimiento que tenemos ahora de que eres una mujer bruja, una mujer de conocimiento. Sin embargo, sí traes a este plano la necesidad de trabajar el amor hacia ti misma. Yo te recomiendo que hagas, si te gusta trabajar con runas, que es una herramienta buenísima, yo te recomiendo que trabajes con la runa Gifu. La runa Gifu es la runa del regalo y nos habla de amor, de autoestima. Y te ayudaría mucho a hacer meditaciones, grabarla en una veladora. Esta es la runa Gifu. Ahí donde la pongo, María, ahí. La runa Gifu le llama la runa del regalo. Es la runa del amor propio, la runa del amor perfecto. Te recomiendo que la grabes en una veladora, te recomiendo que medites con ella, la puedes, por ejemplo, si siembras algunas semillas en una macetita, le puedes pintar a la maceta, para que conforme vaya creciendo la plantita, conforme vaya creciendo la flor, tú te conectes con ese amor hacia ti misma, Raquel. Muy bien. Porque eso sería muy importante. Y para trabajar la relación con tu energía femenina que había estado un poco descuidada hasta ahora, te recomiendo trabajar con la runa Berkana. La runa Berkana, que es esta que tenemos aquí, es la runa de la energía femenina. Igual la puedes grabar en una veladora, hacerte un dije. Esa sería importante que la trajeras como un dije. Para que trabajes con ella durante tu trabajo con otras mujeres y contigo misma, porque acuérdate que sanamos nosotros, sana el entorno. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo te das cuenta que yo fui mujer en la otra vida? Porque aparece en la runa, sobre todo por la runa Berkana. A veces pasa en las vidas pasadas que es hombre, mujer, pero en este caso sí fuiste mujer. Y sobre todo la influencia de mamá es muy marcada, porque la tomaste por lealtad. No sé qué tanto, y revísalo en ti misma, no lo tienes que externar aquí en cadena nacional, qué tanto sigues conservando las lealtades hacia tu madre biológica de este plano. Me parece que pudieran estar repitiendo madre e hija, o sea que en la vida pasada fuiste tu misma mamá de ahora, fue tu mamá en la vida pasada. Y quizá vinieron a resolver lo que aquí no resolvieron, que es eso de no comprometerse con ustedes mismas y buscar afuera lo que tenían que haber buscado adentro.
Sí, no, y es como muy acertada la lectura, ¿no? Y el panorama, y no cabe duda que pues sí, traes la chamba que dejaste Traes la pendiente, chamba ¿no? que dejaste pendiente. A eso venimos. Siempre decimos que esta vida es una gran universidad y nos inscribimos a las materias que Sí, necesitamos. así es. Entonces, pues todos estamos en la matrícula adecuada y pues si reprobamos tenemos otras Sí, oportunidades. Que en Exacto. este caso, pues la chamba es trabajar lo femenino, trabajar el amor y trabajar el compromiso contigo misma, la herida de la traición. Para trabajar la herida de la traición se manifiesta energéticamente en estos deditos del medio. No lo demostramos porque luego van a decir que estamos haciendo groserías. Puedes hacer algún ejercicio, incluso de reflexología, haciéndote masaje en esta parte de las muñecas y haciendo hincapié en el dedo del medio, que es para destrabar la herida de la traición y sobre todo revisar qué tanto necesitas comprometerte contigo misma. Sí, no, entonces muy, muy acertada, ¿no? Y bueno, ya había trabajado yo antes con otras personas con runas y sí me habían hecho mención de esta, ¿no? Berkana, la runa Percana, Berkana. sí, sobre todo. Hazte tu digestillo, puedes hacerlo tú misma si te gusta, y además sería ideal, y hacerlo en luna menguante o cuando estés en tu fase premenstrual, que es la época en que las mujeres necesitamos hacer cosas con las manos para dejar fluir las heridas. Con la runa Berkana, haz tu dije, lo puedes hacer en madera, lo puedes hacer con alguna piedra, grabarlo en alguna piedra que te guste. Tiene que ser en material natural, no puede ser plástico, pero sí algún material natural, en piel. Yo tengo algunas runas que están grabadas en obsidiana, por ejemplo, Ah, eso lo que está a ti, bien. o en cuarzos, por ejemplo, lo que Sí. a ti te guste, lo que a ti te quede bien. Sí, eso está muy bien. Y fíjate que, no sé, en esta vida yo tengo la, no, no sé de dónde surgió esa idea, ¿no? O qué tan válida sea, qué tan certera, pero yo tengo la sensación de que en esta vida voy a morir joven. Entonces, Moriste joven en la otra vida, pero yo creo que tiene que ver con el recuerdo que tiene tu alma. Ah, ya. No tiene que ser necesariamente eso. Acuérdate que tú elegiste y tu contrato sagrado implica el tiempo que vas a tardar en cumplir tus materias en esta vida. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias Gracias, y Dina. vamos ahora con alguna otra chica que Sí. también quiere conocer su vida pasada y su trabajo. Muchas Muchas gracias, gracias, Raquel. Dina. Muchas gracias por Gracias. estar aquí. Gracias.